La Rusia zarista y luego comunista vio el crecimiento de Leonid Nikolayevich Andreyev, conocido en el mundo hispánico como Leonidas Andreyev. Fue encarcelado por el zarismo cuando sus primeros trabajos tenían referencias prorrevolucionarias. Mientras el bolchevismo tomó el poder, abandonó Rusia y, pese a sus esfuerzos antibolcheviques y profusa obra, cayó en el olvido. Sus relatos y piezas teatrales revelan que es un escritor tan cercano a sus personajes que puede fundirse en ellos para exponer la conciencia humana. Quizá ese atributo se debe a la influencia de Dostoyevsky y Tolstoy, al expresionismo o al movimiento de los decadentes. Andreyev es implacable con sus personajes, en parte por su oscuro sentido del humor. Puede crear teatro del absurdo como en Las Bellas Sabinas o en Cristianos. También puede ser irónico como ocurre en el relato Un hombre original, con el uso del racismo, o manejar lo tragicómico como se aprecia en una parte de Los Siete Ahorcados. Esa novela de 1908, dedicada a su admiradísimo Lev Tolstoy, presenta a siete revolucionarios sentenciados a la pena capital. Ellos tienen conciencia de la muerte, pero también se saben vivos. La muerte y la existencia son abordadas con comicidad, pero también con profundidad. El escritor ruso es igual de cruel, burlón, terrible y grotesco tanto en su producción fantástica como en la realista. Si da cabida a la compasión, el amor y lo trágico, es para destruir espiritual y mentalmente a sus personajes, para darles un fracaso más duro. Esto es así porque su intención es presentar al lector una visión cruda y pura sobre el comportamiento e imperfección humanas, instituciones, construcciones sociales y formas de gobierno. Por ello, el pensamiento o la lógica de sus protagonistas se desarrollan como una tortura interminable o como un parásito voraz. Entre los temas recurrentes de Leonid Nikolayevich Andreyev está la desesperación, la locura, la marginalidad, la maldad, la autodestrucción y la desesperanza, porque él parece entender bastante bien las regiones más oscuras, misteriosas e incomprendidas del ser humano. Hasta el próximo tras sus renglones.